botón grande para no presionar. Lo voy a presionar. Vaya. Oye, saqué los datos de la red. Las llamadas por webcam de Raf definitivamente vienen de aquí. Cortamos la conexión de red. Bloqueamos la computadora. No hay más órdenes del jefe. Exacto. Pulsivo escondite subterráneo donde planearon todo para destruir Harlem. ¡Genial, súper genial! A ellos no les importa a quién lastiman. Mientras su jefe obtenga lo que quiere. ¿Y si ejecutamos un ataque híbrido? Sí, pero primero prueba B-A-N-E-S-S-A. ¿Vanessa? Si esto pertenece a quien estoy pensando. ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Ah, rayos. ¿Fisk? Un niño disfrazado. ¿Qué se hace pasar por Spider-Man? Puedo cortar la conexión desde aquí. Haz que siga hablando. Fisk, detuve lo que estabas haciendo en Harlem. Llegó tu fin en mi vecindario. ¿Tu vecindario? Muy conmovedor. Aprenderás que cuando te cruzas en mi camino, tus protegidos son los que sufren. ¿Qué quería decir eso? Ay, no lo sé. Pero tenemos que averiguarlo. Debería ir al parque y decirle a Haley que me encargué de esto. Miles, Haley me mandó un mensaje. La gente de Fisk ataca a CJ Walker Park. Pensé que los había acabado. Algunos estaban dispersos por el vecindario. Tienes que darte prisa, viejo. Van por la gente de la fiesta. Dile a Haley que voy para allá. Meterse con mi vecindario. ¡No lo alcanzo! ¡Ayuda!
¡Es tu fin! Miles, tengo noticias de Haley. Sacó a todos a tiempo. Se esconden en una tienda cercana. Me preocupé cuando no los vi. Dile a Haley que mantenga a todos allí hasta que termine con estos tipos. Lo haré. ¡Son como lo que buscamos! ¡Me estoy volviendo! ¡Toma eso! ¡No me acabarás tan fácil! ¡Protegiendo a Harlem! Spider-Man, tengo que agradecerte. No te preocupes. De verdad, ha habido un Spider-Man protegiendo a Nueva York desde que era niña. Pero tener uno aquí, que se preocupe por mí, por mi hogar, es increíble. También es mi casa. Por si te da frío mientras te balanceas, se te ve mejor a ti que a mí. Lo dudo. Adiós, Haley. Espero verte de nuevo. Yo igual. Fisk salió de Harlem gracias a nosotros. Y no digas no, Miles, gracias a ti. Bien, tienes razón. Lo hicimos juntos. ¿Qué se siente ser el amistoso vecino Spider-Man de Harlem? No mentiré. Muy bien. Ah, casi me olvido de decirte. Danica Hart escuchó lo que hemos estado haciendo. Quiere que vaya a su programa. Es increíble. ¿Nervios? ¿Nervios? ¡No! Digo, rayos, ¿qué debería ponerme? No creo que importe, ya que es un podcast. ¿Y si ella puede escuchar que llevo pantalones deportivos? ¿Y si quiere que salga por webcam? ¡Ay, rayos, yo tengo que prepararme! ¡Adiós! Tengo que volver a buscar el Newport. Hora de ir al cine. Si puedo averiguar lo que Finn planea hacer con el Newform y quitárselo, será un buen día. ¿Qué
Amigos, los centros Fizz han pasado momentos difíciles desde que su fundador, Martin Lee, resultó ser el bombardero de mente conocido como Mr. Negative. Pero yo creo en los centros Fizz porque conocí a May Parker, la valiente mujer que literalmente dio su vida por mantenerlos a flote. Por eso me apenó tanto escuchar que la sede de Harlem sufrió hace poco una inundación. Con nosotros está Gloria, la directora de ese centro. Sí, gracias. Quienes quieran donar para la limpieza pueden entrar a nuestro sitio web. Es deducible de impuestos. Perfecto. Donaré el 10%. Son Kanki. Los underground están por doquier. Entonces no son tan underground. Sigue trabajando en eso. Está electrificado. Y no es amistosa. Tu traje dice que fueron 300 kilojoules. ¿Cómo es que eso lo dices ahí? Beneficios de la bioelectricidad, creo. Tanta energía no puede venir solo de aquí. ¿Es alguna fuente de energía? Varias. Estos cables deben llevar a algún lado. La barrera es de otro nivel. Tal vez se pusieron nerviosos después de la infiltración a la Torre Fisk. ¿Quién haría eso? Hora de la siesta. ¿Nunca más este lugar que la Torre Fisk? Nos conviene. Sí, pero odio que haya sido Spider-Man quien nos haya expulsado. Increíble que debamos estar atentos a Spider-Man otra vez. Tendrás que hacerlo más rápido. Victoria para Spider-Man. ¿Volar la plaza? ¿Ese es tu plan? ¡Es un terrible plan! ¡Acaben con él antes de que llegue el Trooper! ¡No! ¡No! Drenar ese generador. Bien, lo drené. Todo bien. Ahora tras los otros. Será nuestra jugada más sensata.
Ravenclaw. Poco a poco. Pronto no habrá más generador. Debería haber uno más. Thank you.
dejen acercarse a Newport. La barrera ya no tiene energía. Y lista para ser aplastada. Camino al auditorio principal. Ahora está bloqueado. Ups. Tal vez haya una escalera o un elevador. Oye, estaba pensando, ¿y si le dijeras a Finn que eres Spider-Man? Oye, Finn, no solo mentí sobre unirme a tu club, sino que también trato de detenerte. Bueno, sí. Podemos trabajar en cómo. El cielo blindado parece prometedor. Computadora para jugar no es tan genial después de todo. Sí. Finn tiene una verdadera guarida de supervillanos. ¿Estás viendo este contenedor blindado gigante? Para nada sospechoso. ¿Crees que ahí está el New Form? Tengo una corazonada. El contenedor tiene varios cables conectados. ¿Será que... invención de Rick? Krieger no comprende el New Form tan bien como para hacer más. Pero Finn sí. ¿Registró el comportamiento de la reactividad? Va uno. Debo cargar los otros. ¿Por qué crees que debería decirle a Finn que soy Spider-Man? ¿No crees que podría reaccionar mal? Hagamos una lista de pros y contras. Pro, es tu mejor amiga. Además de mí. Contra, es Tinkerer. Pro, hablar con ella es más sencillo que escabullirse a sus espaldas. Contra, el otro Spider-Man fue muy claro. No le digas a nadie quién eres. Me lo dijiste. Tal vez si sabe que es a ti a quien se enfrenta, reconsiderará todo el asunto de Tinkerer. Tal vez tengas razón. Bien, van dos. Espero que sea una buena idea. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Dice él que está a 30 cuadras. Ah, está mal. Hay otro generador allá atrás, pero estos telones intrometen. Despeja la línea de visión al generador. Tres menos. Falta uno. Nadie está aquí. Podría echar un vistazo.
Parece que Finn está haciendo... ¿una máscara nueva? ¿Un escudo? ¡Ay! Cuando encuentro una forma de superar las armas de los Underground, ella inventa otra. No puedo hacer una conexión directa. Tal vez pueda usar ese nodo de relé para crear una cadena. Suena prometedor. Revisaré la supercomputadora de Finn. Bien, ¿qué estás tramando, Finn? Finn está bombeando energía hacia el New Form. Lo hace inestable como mi veneno. Y eso hizo explotar el puente. Entonces... ¿ella quiere volar el cine? No el cine. Roxxon Plaza. ¿Cielos qué? Eso es... ¿cómo podría...? No la han abierto aún, así que no habrá víctimas. Pero no puedo dejarla hacer esto. Me llevo al New Form. ¡Vamos! ¡Rayos! ¡Sepárense! ¡Debe estar por aquí! Tengo que llegar al New Form luego de encargarme del ejército brillante. Debo mencionarlo. ¿Qué pasa si Finn tiene razón y esta es la mejor manera de vencer a Roxxon? Finn no propone arrojarle una piedra a una ventana. Quiere volar un edificio entero en mi calle. Si alguna parte de su plan sale mal, habrá heridos. No puedo dejar que se arriesgue. Es cierto. Saquemos ese New Form de aquí. Un tipo malo menos. Averiguaré qué está pasando. Se acabó. Aquí no hay nadie. Hay que revisar el lugar. Se ven tan pacíficos, noqueados.
sabía que podía. El Newform. Con cuidado. ¡No! ¡No! ¡No puedes llevarte eso! ¡Oye! 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 ¿En serio? ¡Solo quiero hablar! ¡Sin querer! ¡Alto! ¿Para que robes mi Newport? ¡Mira en tus sueños! ¡Oye, Ganky! ¡Vi a Finn! ¿Qué ocurre? ¡Se llevó el Newport! ¡La estoy persiguiendo por Manhattan! ¡Ay, rayos! Bueno, ¿cómo la detendremos? Paso uno, atraparla. Paso dos, te lo digo después. ¡Muévete, vamos! ¡Atrás! ¡Esto es entre Roxxon y yo! ¿Qué tal si usamos las palabras? ¿Qué tal si dejas de ser tan pegajoso? ¿Cómo es que no se cansa? ¡Esto no va bien! ¿Dónde estás? No lo sé. Estoy esquivando explosiones. Necesito otra estrategia. Voy a hacer lo que dijiste. ¿Le dirás la verdad? Sí. Cuando la atrape. ¡Sin querer! ¡Tengo que decirte algo! ¡Más despacio! ¿Me crees idiota? ¡Querrás oír esto! ¡Lo prometo!
¡Lárgate, Spider-Man! Tengo que decirte algo. ¡Más despacio! ¿Me crees idiota? ¡Querrás oír esto! ¡Lo prometo! ¡Lárgate, Spider-Man! Dame una razón para no acabar contigo. Mi mamá se molestaría mucho. Miles. ¿Podemos...? ¡Ahí en el tejado! ¡Alto! Eso podría haber sido mejor. Se rompió una costilla. ¡O tres! Oye, ¿cómo te fue con Finn? Mal. ¿Sigues en mi casa? De hecho, estoy en casa. Mis padres regresan la próxima semana y pensé en limpiar. Pero puedo volver. No, está bien. Te llamo luego. ¿Ahora qué? Hola, tío Aaron. Yo, necesito un consejo. ¿Sobre qué exactamente? Sobre... todo. ¿Tienes tiempo? Puedo dejar lo que estoy haciendo. Te llamo en un rato. Gracias, tío. Hablamos luego. No tengo ni idea de dónde está Finn o el New Form. Tendré que matar tiempo hasta que el tío Aaron esté libre. El limpiador de ventanas se atascó en un lado del edificio. Un problema perfecto para Spider-Man. ¡Mira! ¡Oye! ¡Oye! ¡No, no! Tiro uno despejado. ¡Es un inicio de Spider-Man! ¡Vamos a disparar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
atacando dron enemigo. ¿Y ahora qué, Roxxon? Creo que es el limpiador varado. Hola, sobrino. Nos vemos en los muelles de Hell's Kitchen. Allí estaré. Spider-Man, estás aquí. Hubo un cortocircuito en mi plataforma y estoy atrapado. Podría bajarte o devolver la energía a la plataforma. Lo de la plataforma suena mejor. ¡Llegó Spider-Man! Parece que alguien cortó la energía a propósito. Necesito conectar estos relés y volveremos a la acción. No me gustó ese sonido. La carga de energía reinició el circuito. Quizás si sigo estos cables pueda reactivar la energía en el otro extremo. ¡Agárrate bien! ¡Pronto te sacaré de ahí! Eso debería bastar. Solo debo restablecer el interruptor. Parece que el interruptor recibe energía. ¡Hay energía! ¡Bien! ¡Me salvaste! ¡Cielos! No sé cómo agradecerte. No fue nada. En serio. Si no escucharon esto antes, Spider-Man persigue al villano por la ciudad y a su paso deja millones de dólares en daños. No hemos terminado de hacer las cuentas por la trifulca con Rhino, luego el desastre del puente, y ahora parece que la amenaza juvenil decidió completar la terna con Tinker, su enemiga. Esos dos deberían estar a solas, preferiblemente en una celda, y resolver sus conflictos en privado en algún lugar muy lejos de Nueva York, no en Jersey, como en Oregon o incluso en Alaska. Entonces tal vez pueda tener una noche tranquila en casa para ver el mejor chef de Wakanda sin que le arranque la escalera de incendios a mi edificio. Diablos, se me olvidaba. Jared, ¿preparaste la grabadora? Estamos en Nueva York. Puro amor. ¡Ja! Muy bien. ¿Sí o no? ¡Súper! ¡Vaya! ¿De dónde salieron? Eso me sirve.
Perdón por dejarte colgar. Te llamaré después. Bien, Miles. Dilo. Explícamelo todo. Finn, Roxxon, los Underground. Es demasiado, ¿entiendes? Tienes 17. Te estresas. Y eres un superhéroe. No puedes exigirte tanto. ¿Sigues haciendo música? No mucho desde que empecé esto. Equilibra tu vida laboral. Es lo más importante. Toma. Un proyecto que tu papá y yo iniciamos en el pasado. Mezclas. Tenía rimas listas y todo. ¿Cómo es que no sabía de esto? Porque nunca lo terminamos. Grabamos el ruido de la calle. La ciudad era nuestro ritmo. Tu papá tenía los originales. Y cuando todo se acabó entre nosotros... podrías terminar lo que nos faltó. Y te distraerás del trabajo. Sí. Sí. Bueno, ¿qué hago? Carga todo. Y te explicaré. Configuré hologramas para guiarte. Escanea la fuente. ¿Hologramas, eh? ¿Me robas los movimientos? ¡Ja! Esto estaba en mi libro. Bien, no pienses en fin. Concéntrate en los sonidos, despéjate. Escanea los hologramas y desbloquearán archivos de la memoria que te di. Te ayudaré a encontrar el sonido que buscas. Ahora intenta hallar el sonido original y toma una muestra limpia. Buen sonido, pero un poco sordo. Intenta encontrar un campo despejado. Asegúrate de tener una línea de visión clara. No quiero distorsiones. Acércate un poco más para que tus niveles estén correctos. Buen sonido, pero un poco sordo. Prueba con otro ángulo. Pero no coincide. Sigue buscando. Buen sonido, pero un poco sordo. Intenta. No lo encontraré por aquí. No, aún no termino. Seguro que está detrás de mí.
Si me preguntas, es la campana la que sobresale. Mantén los oídos atentos a ese tipo de sonido. Creo que está ahí atrás. Asegúrate de tener una línea de visión clara. No quiero distorsiones. Debes alejarte un poco más para que no se distorsione. ¿No es por aquí? Buen sonido, pero un poco sordo. Intenta encontrar un campo despejado. Creo que está ahí atrás. Seguro que está detrás de mí. No lo encontraré por aquí. Asegúrate de tener una línea de visión clara. No quiero distorsiones. No, me alejé demasiado. Si me preguntas, es la campana la que sobresale. Mantén los oídos atentos a ese tipo de sonido.
Eso es. Sí, 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 eso es. Buenas noticias, amigo. El resto de los sonidos están repartidos por toda la ciudad. También te dejé algunos mensajes para que te hagas una idea de cada ubicación. Ah, genial. Ahora no. ¡Ey! ¿Algo te gusta? Sí, una dinámica única. ¿Ves? El viejo todavía sabe lo que hace. Y también tenías razón en aclararme las ideas. Ya sé qué hacer con Finn. Tengo que verla. Tratar de convencerla de que deje esto. ¿En persona? ¿Dónde? Iglesia Trinity. Mañana. ¿Por qué tanto interés? Porque eres el blanco más deseado de todo Jersey. No tienes que protegerme. Alguien debería. Oye, dijiste que nunca terminaste esta cinta por lo mal que terminó todo entre papá y tú. ¿Qué pasó realmente entre ustedes dos? Era complicado. Éramos muy similares y muy diferentes. Termina la cinta, consigue las muestras y te contaré la historia completa. Lo prometo. Gracias, tío. Iglesia Trinity, recuerda. Y tú dejas en paz al chico. Lo necesitaba. Estaba muerto. Bien. Llamaré a Finn. Tan pronto esté listo. El equipo sobrevivió la mudanza. Está bien. Es hora de llamar a Finn. Espero que responda. Hola, Spider-Man. Finn. Hola. Tenemos que hablar. En persona. ¿Para que vuelvas a mentirme? Quiero arreglar esto. Por favor. Te veo en la Iglesia Trinity. No más mentiras, lo prometo. Si me estás fastidiando. Bien, te veré allí. Al menos está dispuesta a hablar. Bien. Iglesia Trinity, allá voy.
es por nada. Esa fue una forma increíble de decirme que eres Spider-Man. ¿Y si te hubiera matado? ¿Quieres que yo me sienta mal porque casi me matas? ¡Quiero que dejes de mentirme! Te dejé entrar a los Underground porque pensé que entendías. Sí, entiendo. Lo que le hizo Krieger a Rick, Roxxon tiene que pagar. Pero no así. Solo de esta forma podré vencerlo. Haz como si no lo hubieras visto. Por favor. No puedo. Hice una promesa. Igual yo. ¿Por qué elegiste aquí? Mi papá nos trajo a ese concierto. 7 coros de 7 países. ¿Recuerdas? Ghana fue mi favorito. Ghana no estuvo aquí. ¿Te refieres a Guinea? Estoy bastante seguro de que era Ghana. Guinea, Belice, Polonia, Cuba. Corea del Sur, Tailandia, Venezuela. Tienes razón. Por lo general. A veces. ¿Qué? Decir que estoy decepcionado. Krieger. Sí. La señorita Mason. Yo sabía que iba a dar problemas. Pero tú. Supongo que esperaba que tú y yo estuviéramos de acuerdo. ¿Dónde estamos? Estás tras bambalinas. Es nuestra instalación más segura. Aquí es donde pasa lo bueno. Eres un idiota, ¿lo sabías? Cuando su hermano y yo estábamos desarrollando Newform... Solamente pusiste tu nombre en la patente. Él dijo que lo único que sabías hacer era vender las ideas a otras personas. ¡Sí, al menos todavía tengo pulso, cariño! Pero no nos lamentemos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer... ¡Vaya! ¡Impresionante! ¿Son defensas involuntarias? ¡Oh, wow! ¡Increíble! Verás, voy a quitarte esa máscara y voy a averiguar qué te hace funcionar. Porque hueles a bioingeniería del siguiente nivel. ¿Y sabes a qué huele eso para mí? Huele a dinero. De acuerdo. Me voy al gimnasio. Día de piernas, no puedo faltar. Haz que nos diga dónde está mi new form. ¿Sí? No podremos abrir la plaza sin él. Oh, y... úselo. Es hora de terminar lo que empezamos el encuentro. Ahora sí, cámaras. Wow.
¿Estás bien? Te iban a matar. Santo cielo. Soy bastante fuerte. Busquemos cómo salir de aquí. Roxxon se quedó con Rino en vez de entregarlo a la policía. ¡Qué locura! Ya nada. Sobre Roxxon me sorprende. ¿Estás bien? Lo estaré cuando salgamos. Apagaré las cámaras de seguridad. ¿Puedes revisar esa computadora? ¿Qué hallaste? Ahí está la salida, por esta oficina. Primero hay que desbloquear el acceso a la base en la sala de control. Antes hay que escapar del ala de seguridad. Iré allá abajo para ver a qué nos enfrentamos. Está cerrada. El veneno funcionó con la celda. Y también lo hará con la puerta. Si encuentro su fuente de energía. Hola. Ya está abierta. Voy hacia allá ahora. Voy por arriba. Esa puerta de seguridad es la salida. Debo hackear terminales para desactivar la alarma. Me encargaré de la seguridad. Las cámaras de seguridad del ala sur no funcionan. Rino probablemente las apagó. Escuché que quería interrogar a los prisioneros. Apuesto a que el otro tipo podría hacer cantar hasta Spider-Man. Y vemos esto ahí, no sé. Hasta las herramientas. ¿Por qué hay tantos apagones? Hay dos más adelante. ¿Cómo encontramos a esos dos? ¿Los rastreó Rino? No, él es solo un arma. Apunta y dispara. Un agente externo nos dio su ubicación. Un consejo. Cuida lo que dices alrededor de Krieger. Parece relajado, pero pierde los estribos. Me di cuenta. Tuvo tres asistentes diferentes en menos de un mes. Paso ya. Atención, no entiendo por qué tenemos aquí a Spider-Man y a ti. Deberíamos deshacernos de ellos. Krieger siempre tiene una estrategia. Cree que son más valiosos para la compañía. Roxxon no aguantará más mala publicidad. Las luces. ¿Ya te tocó algún turno en la plaza? Están trabajando horas extra para abrirla la próxima semana. ¿Sí? Bien. Parece que todo el futuro de la compañía está en juego en ese lugar. Está despejado. Ejecutando un código. Eso me gustó. Bien, lista para otra computadora. Finn, tenemos que hablar. Volar la plaza es una mala idea. También envenenar la ciudad con un combustible inseguro. Sí, pero debe haber una forma mejor de lidiar con Roxxon. A veces hay estrategias imperfectas, como decidir mentirles a tus amigos. Concentrémonos en salir. Bien, pero vamos a hablar de esto. RX-99 desapareció. Vayan a ver. Sí, señor. En camino. Hay que hacer otro barril. Tendrás que hacerlo más rápido.
no les gusta Rolson Plaza, que se vayan. Así de sencillo. Creo que lo haremos a lo grande. ¡Fórmense y ataque! ¡Atacando el Spider-Man! ¡Ahí voy! Parece una especie de archivo de registros. ¿Qué habrá en estas computadoras? Más información de Rino. Sé que quiere quitarse la armadura, pero sinceramente la pijama de metal es la única razón por la que alguien le hace caso. Solo mejora su armadura. Si le ayudamos a aplastar al Spider-Chico, se olvidará de querer salir. No hay nadie que este tipo no manipule. Nota sobre contratistas independientes de Roxxon. Necesitamos un socio externo para rastrear a Tinkerer y Spider-Man. Tombstone no está disponible. Black Cat se reformó o algo así. ¿Y qué hay del tipo de morado? ¿Qué será de él? ¿Cómo se llamaba? Sí. Él servirá. ¿El tipo de morado? Eso no puede ser. No puede ser. Activando la anulación. Hay un mensaje de voz aquí. Señor, la policía está preguntando por Rino. ¿Qué les decimos? Nuestro hombre en Raft está preparando un programa de permiso laboral. Díganle a la policía que Rino está haciendo servicio comunitario. No puedo creer que se hayan salido con la suya. La puerta está abierta, pero hay que abrirla a la fuerza. Entendido. Bien, en serio, ¿por qué Tinkerer? Ed. No puedo dejarlos ir hasta que tenga mi Newport. Él no debería estar aquí. Tu gorila solo podía llevarse a la chica. Sí, no te gusta. Este es el trato. Spider-Man es la mejor ventaja que tengo contra la señorita Mason. Digo, los atraparon juntos. Bueno, quiero decir, tú los atrapaste, pero fue gracias a tu información, así que claramente algo está pasando. Dijimos que dejarías de lado al chico. ¿Tío Aaron? El chico. Lo siento, me encanta cómo dices eso. Es tan paternal. Deja ir a Spider-Man y conseguiré tu Newform. Te daré información de los Underground. Lo que quieras. ¿Ves? Ventaja. Siempre funciona. Mike, Spider-Man. Aquí tienes una ventaja. He visto cosas. Que el Newform enferma a la gente. Lo que hiciste con Rick Mason. Si lo publicara. Sí, pero no lo harás. Así es esto. Eres un ladrón buscado. Y con los trabajos que hemos hecho juntos, estarías en la celda junto a la mía. Ambos sabemos que eres demasiado egoísta para eso. Así que vamos a ir a ver a la señorita Mason y a Spider-Man, pero es una especie de fiesta solo con invitación. Sí. Adiós. Tío Aaron. ¡No! Espera. ¿Conoces a ese tipo? ¿Por él fue que nos capturaron? No, es... Sabía que trabajaba con Roxxon, pero no creí que me vendiera. No puedo creerlo. Me llevaste en la trampa. ¿Por qué sigo escuchándote? Tiempo. Tiene que haber una explicación. No sabía que esto iba a pasar. Sony, ahórrate. Sigamos andando. Iniciaron un bloqueo. Esa es la sala de control a la que hay que entrar. Tendremos que pasar las compuertas de seguridad. Veo un panel de mantenimiento, pero necesita energía. Déjame ver qué puedo hacer. Debe estar pegado al generador.
¡Listo! ¡Electricidad! ¡Accediendo! No puedo puntear las compuertas, pero sí mover la maquinaria. Quizá eso nos sirva. Veré qué hay aquí. Construyen motores para su TBP aquí. Oye, la grúa está sobre el motor ahora. El motor. Tengo una idea. ¿Puedes llevar la grúa a la línea de montaje? Sí, creo que entiendo lo que quieres hacer. Bien, este láser debería activar el motor. ¡Ay, rayos! Cortocircuito. ¿Y si redirijo la energía? Esos nodos pueden funcionar si encuentro energía. Bien, las telarañas conducen la electricidad. Podría usar esos nodos y unas telarañas para redirigir la energía hacia el láser. Todo listo. Enciende el láser. Un láser en camino. Perfecto. Si sobrecargo el motor, será explosivo. Y esto es lo que necesitamos para destruir esas persianas. ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Casi fuera! Esa es la salida. Dame unos minutos para abrirla. Parece que adivinaron nuestro plan. No es tan difícil. Solo hay una salida. Muy bien. Me encargaré de esos guardias. Tú abres la puerta. Una cosa. ¿Alguna vez pensaste en llamarme para decirme que eras Spider-Man? ¿Sabes? Después de que murieron mis papás, Rick se convirtió en mi padre. Pensé que extrañaría tener un hermano, pero te tenía a ti. Fin, yo... ¡Abran la puerta! No resistirá mucho. ¡Vete! ¡Estaré bien! ¡Vete! Esos tipos con luces en sus cascos detectan las señales de calor. Te verán si intentas volverte invisible. Me pregunto cuánto invierten en I&D para pelear contra nosotros. Tal vez millones de dólares de dinero sucio. Despeja el piso mientras desactivo la seguridad para que podamos escapar. Tengo acceso a la maquinaria por si requieres que mueva algo. No permitiremos que nos tomen por sorpresa. ¿Estás bien ahí? Sí, las telarañas sujetan la puerta, pero toda la base está en alerta. Cuidado. Solo hay una forma de salir de la base. Tendrán que pasar por aquí. No lo sé. Tinker tiene plumas. Él lo dijo que hubiera puerta. No tiene sentido. Se odia. Un enemigo en común, ¿no?
Creo que Roxxon debió dejar que Spider-Man y Tinker pelearan. Y luego hacer que Abril lo atrapara. Hora de la siesta. Ese de ahí. Bien. Hacer para cambiar eso. Deja de ir a mis espaldas y deja de actuar como si no lo hubiera pensado bien. Nadie saldrá herido cuando derribe la plaza. Nadie, excepto Roxxon. Sabes que se lo merece. Solo promete que no hablarás conmigo, ¿de acuerdo? Prometo escuchar. De verdad. Ya lo decidí, Miles. Tienes que empezar a aceptarlo. Entonces, voy a tener que detenerte. Tienes que empezar a aceptarlo. Está por aquí cerca. Está aquí, sigue buscando. Otra victoria para Spider-Man. Busquen bien, puede estar en cualquier lugar. Terminé, te veo en la sala de exhibición al otro lado de la línea de montaje. Nos vemos allí. Eso me gustó. Duerme. ¿Vienes? Parece que bloquearon las puertas. Encontraré otro camino. ¿Hacemos pública la muerte de Rick? ¿Tienes pruebas? Porque no creo que la palabra de dos justicieros vaya a convencer a la gente. Tiene que haber una manera. Creo que es la salida. ¿Eh? Perdido y encontrado. Gracias. Conozco este lugar. Es el laboratorio de Krieger. ¿Su laboratorio? Es una fachada, pero sí. Una vez Rick me mostró una foto. El laboratorio de Krieger. Los datos actuales del New Form están aquí. Informes de toxicidad, revisiones de seguridad fallidas y el nombre de Krieger en todo. Esto destruiría a Roxxon. ¡Rayos! ¿Te gusta mi nuevo color? Es inmune a tus toquecitos. ¿Toquecitos? ¡Vamos, viejo! ¡Ahora! ¡Terminemos con esto! ¡Ah!
¡Encárgate de Rino y yo de los guardias! ¡Vamos a dar un paseo! Debo dirigirlo hacia esos tanques. Espero que se debilite su armadura. Cuando diseñaron su armadura. Tiene un final.
salves y carga los motores. Cuando diseñaron su armadura. ¡Tienes que derribarlo permanentemente! ¡No voy a matar al tipo! ¡Amo! ¡Y es por eso que perderá! ¡Bájate! ¡Vamos bien! ¡Su armadura se está desgastando! ¡Son solo heridas superficiales! ¿Y por qué pareces tan cansado? ¡Ríndete ahora! ¡Armadura de Roxxon desactivada! ¡Vamos! ¡Ahí voy! ¿Listo para los ataques, grandulón? ¡No! ¡Me ha quedado! ¡No te detengas! ¡Lo vamos a acabar! ¡Esta mujer es mejor! ¡Sí! ¡Sí lo es! Solo asegúrate de que no haga nada. Ya regreso. Los datos de Krieger cerrarán Roxxon como debe ser. ¿Sabes? Krieger me contó cómo murió tu hermano. Muy divertido. Cállate. También me dijo que fue tu culpa. Krieger actualizó el reactor. Intentó sobrecargarlo para cumplir con la entrega. Si Finn continúa con su plan. Dios mío. Harlem. Lo viste morir. Indefenso. ¡No, no, no! ¡Vete, diable! ¡Ah!
¡Arruinaste el puente! ¡Destruiste mi laboratorio! ¡Por ti me secuestraron! ¡Fin! ¡Fin del reactor! Si te acercas, te mataré. Pero... somos familia. Mi familia murió. Yankee, ayúdame. Iré a buscar una toallita y algunos antibióticos. Bueno. ¿Miles? ¿Dónde es? ¿Pero qué pasó? ¿Qué traes puesto? Tengo que decirte algo. Finn está atacando la plaza. Sí. Así que eras tú quien la perseguía por la ciudad. Como Spider-Man. Pudiste haber muerto. I can't believe it. ¿Por qué no me dijiste nada sobre esto? Todo lo que hablamos. Sobre cómo cuidarte. Pero esto... No quería que te preocuparas. Y el otro Spider-Man no está. Yo solo empeoro las cosas cada vez más y... ahora arruiné todo contigo. Miles, no hay nada que puedas hacer o ser que me haga dejar de amarte. Nada. Me das fuerza, Miles. Eso es lo que hace un héroe. Alguien que es valiente por las personas que ama. Solo alguien que no se rinde. Gloria está manejando Fist y Theo nos ayudará puerta a puerta. Perfecto. Comencemos con la evacuación. ¿Te veo afuera? Cada día me recuerdas más a tu padre. Cuídate, ¿quieres? Lo haré. Oye, le diré a la gente de Harlem que evacúe antes de que tu mamá y yo vayamos de puerta en puerta. Sí, genial. Quería darte las gracias por cuidarme siempre, viejo. Me vendría bien tu ayuda antes de irte. Por supuesto. Quiero revisar actividades de los underground, de edificios donde podría haber Newform. ¿Podrías hackear las torres de vigilancia de Oscorp o...? Me apunto. Tomará un tiempo reducirlo. Está bien. Gracias, viejo. Voy a estirar las piernas un poco y luego saldré. Tu mamá me envió un mensaje. Está en este edificio y luego irá al resto de la cuadra para evacuar primero a la gente más cercana a la plaza. ¿Irás a ayudar? Claro. Cuando encuentre el último lugar de Newform de Finn. ¿Qué crees que debería decirle a Finn cuando nos veamos? No lo sé, amigo. Primero consigue el Newform. Luego puedes ofrecer hacer las paces. Sí, ojalá resulte mejor esta vez. Tengo
algo de tiempo mientras Ganky rastrea aquí. Debería revisar la app, ver si alguien necesita ayuda. Cierren las ventanas, amigos. Llegó la tan presagiada tormenta del siglo. Una ventisca de las peores. Asegúrense de tener suministros suficientes. Sé que mis fieles oyentes ya tienen Sharky Jameson como para un ataque radiactivo. Mientras tanto, si planean llevar a los suegros a visitar la iglesia Trinity, les tengo malas noticias. Algunas partes de este hito sagrado quedaron en escombros tras otra trifulca entre Spider-Man y Tinker. ¡Desapareció! ¡Ahí! ¡Lo veo! ¡Para allá! ¡Calma! ¡No me encargo! ¡Si eres inteligente, escaparás! ¡Legendario equivocado! ¡Nadie me encerrará otra vez! ¡Tenemos un caso de destrucción de propiedad en curso! ¡Sálvese quien pueda! ¡Nos vemos luego! Bien. Ojalá no queden muchos más convictos prófugos en las calles. Me van bien esos colores. Encontré el escondite de Finn, centro científico de Oscorp. Está cerrado por renovaciones. ¡Ay, cielos! Nuestro convertidor de energía que ganó la feria de ciencias de la secundaria. Así es como logrará que el New Form sea tan inestable como para volar Roxxon Plaza. Vaya, como si lo hubiera elegido para vengarse de ti. Tal vez lo hizo. Gracias, Ganky. Es mi trabajo. Hablando de eso, debo ayudar a tu mamá a evacuar Harlem. Adiós. Bien. Centro Científico de Oscorp. Finn necesita saber qué pasará si sigue adelante con su plan. Y si no me escucha, me llevaré el Newport. Lo destruiré si es necesario. No dejaré que vuelvas a salir.
Peter y Tinker se maten entre sí. Vuelve a ser Spider-Man cuando todo se calme. ¿Y qué? ¿Me escondo aquí? No puedo elegir cuando soy Spider-Man. Debo detener a Finn. No, debes sobrevivir. He intentado enseñarte eso, pero no me haces caso. Si tanto quieres que sobreviva, ¿por qué me vendiste a Krieger? Yo no te vendí. Sí. Es en serio. Se suponía que no te atraparían. Krieger rompió el acuerdo. Querías volver a la familia, y es lo mejor que puedes hacer. ¡Te salvé la vida! ¡Me metiste a una celda! ¡Para protegerte! ¿Esto es para protegerme? ¡Maldita sea! ¡No quiero perderte, Miles! Y yo no dejaré que la gente muera solo por salvar mi pellejo. Me subestimaste. ¡No, maldición! ¡No te resistas! ¡No, miedo! ¡Pero no puedo quedarme aquí! Entonces haré lo que debo hacer. ¡Mantenerte a salvo! ¡Su camuflaje! ¡Debo desactivarlo! ¡Esto no se trata de mí! ¡Se trata de ti! ¡Tienes miedo! ¡A mí no me metas en eso! ¿Cuándo vas a entender que tengo que pelear por esta ciudad? ¿Y tú cuándo vas a entender que no puedes hacer eso en la tumba? Si mi papá pudiera vernos ahora, él entendería que tengo que protegerte. ¡Te he dado muchas excusas! Necesito encontrarlo. ¡Darle con veneno! ¡Que otro arriesgue su vida para detener a los Underground! ¡Tú, no! Tengo que alejarme de ese escudo. No te das cuenta, soy el único que intenta salvarte. Y yo intento salvar a todos los demás. ¿Te entierre? ¡No lo permitiré! ¿Hologramas?
más tecnología de tus amigos de Roxxon? ¡No seas tonto! ¡No puedes contra mí! ¡Eres ingenuo, sobrino! ¡Todavía eres el niño que admira a Spider-Man! ¡No! ¡Soy el chico que sabe que hay gente que lo respeta! ¿Qué eres tú sin tu poder? Nunca me ibas a aceptar como Spider-Man. Es el riesgo que debo tomar. Tienes razón. No quiero perder a más de mi familia. ¿Hasta dónde llevarás esto? ¿Morirías con tal de probar que te mereces esa máscara? Ni es que es necesario. ¡Vamos! ¡Ríndete! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡No tires tu vida por la borda! ¡Haré lo que tenga que hacer! ¡Como tú! ¿Familia? Esto no te impidió mentirme, manipularme y enfrentarme. Ser familia ya no es suficiente. No tiene que ser así. Tú, yo, odiándonos. Eso fue lo que sucedió entre tu padre y yo. No quiero repetirlo. Yo tampoco. Pero no puedo ser la persona que quieres que sea. No puedo dar la espalda cuando me necesitan. Tengo que ser mejor que eso. Yankee, mi tío me acaba de secuestrar. ¡Me encerró! ¿Qué? Amigo, ¿estás bien? Tuve que enfrentarlo. Entonces dije... Le dije que se acabó para siempre. Lo siento. Eso... No pudo haber sido fácil. Es lo que tenía que hacer. Me dirijo al centro científico. Llámame si la situación se pone fea en Harlem. Lo haré. Buena suerte, Spider-Man. Soy Miles.
este momento no quieres hablar conmigo, pero tienes que escucharme. Krieger actualizó las especificaciones del... Si le conectas Newford... El museo está cerrado por renovación y los underground ya se instalaron. Finn debe estar dentro. Me gustaría poder ver la explosión. Lo cambiará. Si no, ya no le servirá de mucho a los Underground. Sin querer no comience el ataque todavía, ¿no? Yeah.
No lo viera. Hola. Que alguien venga. Estoy bien. Cállate. Aléjate de mí. Oh,
¡Lánzate! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Ya nadie puede detenernos! Si siempre fuera así de fácil... Sabía que podía. ¿Estabas donde sí? Spider-Man entró. Eso me gustó. ¡Todos arriba! ¡No! Tendrás que hacerlo más rápido. Apuesto a que no lo viste venir. Manny, ¿sucedió algo por allá? ¿Manny? Eso me... Vayan a ver cómo está. ¿Quién anda ahí? ¡Acabaremos contigo! Si siempre fuera así de fácil... seguridad tiene. Es la misma barrera que tenían en el cine Gema. Debo drenar los generadores. En esas casetas. Que están cerradas. Y sin energía. Ay, necesito una nueva fuente. Como ese nuevo generador gigante. Esto funcionará. ¡No!
Las telarañas no llegan. Pegajoso y conductivo. Va uno. Se siente bien. Esto funcionará. Está funcionando. Un par más. No puedo creer lo bien que funciona esto. Ay, el traje va a oler mal. Juguetes de los Underground. ¿Finn? ¿Estás aquí? Ganar la Feria de Ciencias, mostrar nuestro convertidor aquí. Estábamos tan orgullosos. Una caja de los Underground. Ahí arriba. Finn. Vamos. Debemos terminar con esto. Tú y yo. Tiene que estar con nuestro proyecto, por ese pasillo. Quiero ver nuestro proyecto mientras aún somos jóvenes. Donde la innovación del mañana es la realidad de hoy. Ya voy, ya voy. Oye, ¿dónde nos pusieron? Tengo el mapa del museo en mi teléfono. Nuestro proyecto está en una exhibición en el último piso. Ya quiero ver nuestros nombres en el letrero como verdaderos científicos. Hoy, el Centro Científico de Oscorp. Mañana, los museos más grandes del mundo. La exhibición especial está arriba. Ahí está el elevador. Listo, aún podemos echar un vistazo.
¿Tienen entradas para la exposición especial? No vi que era aparte. Gasté todo en el boleto de entrada del museo. Pues sí, y ya se agotaron. No pueden subir. Ah, gracias. Necesitamos otra forma de entrar. Dijo que no hay más boletos. Sí, pero ¿ves esa puerta? El pasillo detrás de ella. Cerrado. Conozco ese tipo de cerradura. Abrirá si le apuntamos luz. Las linternas de nuestros teléfonos funcionarían, pero no llegarán. Lo harán si encontramos una forma de deslizar algo reflejante bajo la puerta. Algo que refleje. Sería bueno encontrar algo mutable. ¿Mutable? ¿Que cambie de forma? Mírate usando palabras elegantes. ¡Cállate! Este rover de Oscar, adaptado de los modelos usados en la luz. Necesitamos algo reflectante. Lleva a la gente sobre páramos tóxicos. ¿Qué no puede hacer? ¿Te imaginas conducir esta cosa por la quinta? ¡Muévanse, peatones! No nos servirá para pasar la puerta. Aleación inteligente. Puedo darle forma con la aplicación del museo. Esto es una locura. ¿Será un metamaterial? ¡Eso es! Tómalo. Que nadie te vea. Listo, vamos. Vaya, lo siento. Todo bien. Todavía necesito algo reflectante. Observé cómo las herramientas externas interactúan con la computadora del módulo. Hay que buscar la exhibición de energía. Oh, ¡mira! Espejos solares. ¿Y calcomanías atrás? Perfectas para engañar una cerradura de luz. Tengo la luz. Dime cuando la calcomanía esté apuntada al sensor y la encenderé. Nadie nos está mirando. Apresurémonos. Requerimos otra cosa. No, así no. Probemos de nuevo. ¿Funcionó? Sí, ven. Vamos al proyecto. Eso fue increíble. Voy a extrañar hacer cosas como esta contigo. ¿De qué estás hablando? Hola. Estarás en Brooklyn Visions la próxima semana. Yo no. No voy a desaparecer del planeta. Todavía saldremos juntos. Estarás ocupado. No tan ocupado. Haré tiempo para nosotros. ¿En serio? Bien. Esto se está poniendo raro. Vamos, subamos. Hola, papá. Hola, hola, señor Davis. Finn dice hola. ¿Se están divirtiendo? Asegúrense de tomar una foto de su proyecto. Papá, no es gran cosa.
¡Claro que es gran cosa! Bien, bien, tomaremos una foto. Te quiero, papá, adiós. Eso es, nuestro proyecto está atrás. ¿Tendrán nuestro convertidor conectado? Si no, ¿de qué serviría? Aunque tendrían que ponerle biomasa, quizá conectándolo al bote de basura. ¿Todo listo? Aún no. Todavía no lo he leído todo. ¿Tú? Estoy un poco cansada y me duele la cabeza. ¿Llamaste a Sheila? No hay prisa. No es que salgamos aquí a menudo. Ahí está. Oscorp está financiando un gran proyecto. ¿Ese es tu trabajo soñado? Científica de... ¡Oh, oh, oh, wey! Miren nada más. Genuinos científicos galardonados. Nadie nos dijo que estábamos en la exhibición. Solo con boletos. ¿Cómo entraste? Compré un boleto. ¿Cómo entraste tú? No importa. Oye, acércate. Necesitamos una foto. ¿También tienes que salir? Nos ayudaste a que funcionara. Bueno, está bien, bien, bien. Muévete. Muy bien. ¡Dialelos! No voy a decir eso. Debes saber que... Ya me cansé de escucharte. Ella no escuchará, debe saber lo que le pasará al reactor. ¡No puedes! ¡No dejen que siga! ¡Sin querer! ¡No puedes con todos nosotros! Tanto como podamos. Debo encargarme de ellos antes de volver a Harlem.
¡Nos vemos! ¡Pero qué! Llegar a Harlem antes de que Finn destruya el reactor. Yankee, habla conmigo. ¿Cómo va la evacuación? Mal. Rockstar y los Underground están por doquier. Es como una zona de guerra. ¿Estás a salvo? ¿Mi mamá? Llegamos al deseo con un grupo de personas, pero estamos... No te escucho bien. ¿Dónde estás? Yankee. Si puedes oírme, estoy en camino. ¡Resiste! Por favor. Había una tormenta como esta. Yankee, ¿me escuchas? Yankee. Resistan, chicos. Ya voy. Ojalá Hayley esté bien. Si no lo veo, no le puedo disparar. Tendré que despejar el parque para hacerlos retroceder. ¡En combate con los Underground! Estamos con Gloria, pero todo está mal. Es la crisis otra vez.
No llegará tan lejos. No lo permitiré. Cúbranse hasta que asegure las calles. Estoy cerca, pero tengo que encargarme de Roxxon y los Underground para que las calles sean seguras. ¡Ese es nuestro edificio! ¡Por favor, no lo quemen! ¡Me pierdo en la tormenta! ¡Tengo que ir hacia los disparos! ¡Mantengan a todos lejos de la plaza!
Tejados despejados, pero las calles no. Tejados despejados, pero las calles no. Bien. ¡Seguimos!
Frankie, ¿dónde estás? ¿Pueden salir de ahí ahora? ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien ahí? Oigan, chicos, escuchen. Tenemos que salir de aquí, pero solo puedo llevarme algunos. ¿Qué? Ay, ya empezó. Spider-Man a la vista. ¡Para aquí, jovencito! Vaya. Tienes cosas más importantes que hacer. Tiene razón. Vete. Sacaremos a la gente. Volveré. Lo sé. Escuchen, por favor. Revisen cada puerta. No dejaremos a nadie de entrar. ¡No! ¡No sabes lo que estás haciendo! ¡Se merecen lo que les espera! ¡No! ¡El reactor! ¡Krieger cambió todo! ¡No solo vas a destruir Roxxon Plaza! ¡Vas a evaporar todo Harlem! ¡No dejaré que vuelvas a mentirme! Demasiado tarde. Permitiré que lo hagas. No dejaré que me detengas. ¿No ves lo que está haciendo el reactor? ¡Destruye la plaza! ¡Derriba el monumento de Krieger! ¡Plaza explota! ¡Se llevará a Harlem con ella! ¿Quién te dijo eso? ¿Krieger? ¡Hice los cálculos! ¿Por qué no me escuchas? ¡Krieger, no puedo cambiar el reactor! ¡No es tan inteligente! ¡Es lo bastante inteligente! ¡Déjame parar esto! ¡Esquiva! ¡Mira si sirve! ¡No me vas a superar! La fin que conocí se preocupaba más por proteger a la gente que por castigarla. ¡Es lo mismo! ¡Yo no! ¡Quiero pelear! ¡Hablemos! Después de desactivar el reactor. ¡Crítico! ¡Pronto no podremos detenerlo! ¡No! ¡No voy a huir de nuevo!
lado. Podemos derrotar a Roxxon con lo que sabemos del Newborn. No funcionará. A nadie le importa.
muerte. No me obligues a matarte. No puedes ganar. ¿Por qué sigues peleando? Porque soy Spider-Man. ¡Mátate la muerte! ¡Bien! ¿Qué está pasando esto? ¡Puedo detenerlo! Yes.
Aléjalos de aquí. No podré aguantar esto mucho más. Estamos a salvo, todos. Ven. Oye, vete de aquí, chico. Nos encargaremos. Pudo ver su cara. Lo hiciste bien, Spider-Man. Gracias. ¿Quién es él? ¿Ese tipo? Él es nuestro Spider-Man. Sí, sí sabemos quién eres. ¡No eres nadie! ¿Me oyes? Así es, amigos. Simon Krieger está en la cárcel. Aaron Davis, alias Prowler, lo traicionó a él y a Roxxon. Davis cumplirá condena, pero podría ser con sentencia reducida. Creo que todos podemos aprender algo de lo que pasó en Harlem. Juntos, somos más fuertes. Y que tener un Spider-Man propio en el vecindario es genial. Te ves bien, Hayley. Gracias. This is where we come from, yeah we did it. City on my back, I'm committed. This is where we come from, yeah we made it. Now the whole team celebrating. We like uh oh 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 oh. 1-2-1-2, forget the things you probably thought you knew. A new day is approaching, turn the gray skies into blue. I grew up on these same blocks, school of hard knocks. Had to get in on a hard time, took the hard shots. Anticipated, highly decorated. The whole team is winning, celebrated. The victory is all mine, all mine. And everything is all right, all right. Oye, no me canso de este traje. ¡Qué genial! ¿Debo ser yo? Sí, claro. Pete, ¿este trabajo se vuelve más fácil? Algo, sí.
aunque hay partes que nunca son fáciles. Roxxon hizo esto en el barrio porque nos ve como desechables. A mí, Rick, Finn, todo Harlem. Creo que parte del trabajo es hacer que no se salgan con la suya. Lo añadiremos al juramento de Spider-Man. ¿Ya es hora? Ya es hora. Fresh. I step out the steps, I'm wall running for the flex. Pete told me I was next, I'm coming for next. It really isn't no question. Only super heels in a section, only big bangers on the set list. On top of buildings where I eat breakfast, then I shine like a new necklace. I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. I got something to prove, I showed her the world, can't hold it no longer. They think I'm way too young, stand up for the ones I love. But let me tell you something. Man, they couldn't see it, man, just let the picture develop. I got a, yeah, fly as a whip with propellers. All of these villains are jealous. Just cause I'm young and I'm careless, swing through the window, what I angels. I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. I got something to prove, I showed her the world, can't hold it no longer. They think I'm way too young, stand up. Aún sienten los efectos del reciente levantamiento en toda la ciudad del grupo conocido como los Underground. Mientras la corporación Roxxon se ocupa de una serie de demandas, la concejala electa Río Morales se dirigió ayer a los medios de comunicación para pedir fondos públicos adicionales para ayudar. Signos vitales bien, sistema circulatorio sano, actividad cerebral normal. Ya he estado ahí lo suficiente. Señor Orgón, entiendo que es su hijo, pero su identidad podría... Hart. Pero podemos estar subestimando el peligro potencial... ¡Dije! ¡Que lo saques! ¡Ahora! Adiós, Finn. Ma, ¿estás ocupada? No demasiado. ¿Qué pasa? Acabo de salir de la iglesia Trinity. Estaba pensando en Finn.
A ver, cuéntame. Salvó mi vida. La tuya. La de todos. Pero fue ella la que nos puso en peligro desde un principio. Pero después de ver lo que le pasó a Rick, no entiendo por qué lo hizo. La gente es un caos. Como... Hola, ¿habla Spider-Man? Soy Teo, de la bodega. Espero que no sea un mal momento. Soy Teo, por cierto, de la bodega. Las fiestas de Navidad son buenas. Hola, Teo. ¿Qué pasa? Oye, escucha, Spider-Man. Mi Spider-Man, ya sabes, mi gato. ¿Le agradas? Oh, sí, a mí también. Es un buen gato. Así que, solo quería decir, si quieres... ¡Qué bueno verte! Les conté a todos que salvaste a Spider-Man. ¿Listo para la acción, Spider-Cat? Son tan tiernos. Salgan y detengan muchos criminales juntos. Hola, mamá. Volví. Estábamos hablando de Finn y de todo lo que pasó. La gente es un caos. Como tu tío Art. Él es la razón por la que Krieger está en la cárcel y nos ayudó a sacar a la gente de Harlem. Pero cada vez que lo miro, pienso en todo el dolor que le hizo pasar a tu papá. Sí. No necesitas juzgar la vida de tu hijo. O su muerte. Solo recuerda quién era y por qué la querías. Siempre sabes qué decir. Ese es mi trabajo. Llámame si me necesitas. ¿Understood? Sí. Te quiero. Hola, Miles. Estoy poniéndome al día con... ¡Ay! Varias tareas atrasadas después de irme por unas semanas. Los Spider-Man no descansan, ¿eh? No. Y a propósito, ahora que regresé, no voy a estar balanceándome a tus espaldas para cuidarte constantemente. Confío en ti. Y tengo algunos asuntos de los que encargarme. ¿Cómo qué? ¿Puedo ayudarte? Necesito un trabajo. Trabajar de freelance para el Bugle era genial, pero quiero algo estable. ¿Has pensado en dar clases? Eres bastante bueno en eso. A decir verdad, no. No. Tal vez... Lo pensaré. Te llamo luego. Thank you.
Oh, estoy cansado. Realmente necesito dormir. Una siesta rápida. ¿Para una búsqueda del tesoro? Papá y yo solíamos hacerlas. ¿Mamá hizo una nueva? Voy a echar un vistazo. A ver qué preparó mamá. Debería salir de aquí. Está el Museo de Historia Natural. Hace muchísimo. El museo. Creo que la última vez fue con Finn y papá. Fueron viajes muy divertidos. Es extraño pensar en eso ahora.
despejado. Puedes abrir la puerta. Estoy bien. Ve a hacer más cosas de héroe. Gracias, muchacho. Hola, ha sido una gran semana para Harley. Spider-Man detuvo a Tinkerer. Río Morales fue electa para el consejo. Roxxon Plaza cerró para siempre. Y Simon Krieger está en la cárcel. ¡Pum! Y además, aprobé mi examen de ciudadanía con honores. Aún te adoro, China, y extrañaré tus dulces. Ahora, a lo importante. En un intento por salvar su reputación, Roxxon publicó los documentos personales de Krieger. Informes, correos, cosas divertidas. Mientras reviso los documentos y espero que JJJ se coma sus palabras al aire, subiré podcasts pregrabados que no había publicado. En las próximas semanas tendré material nuevo y mientras tanto recuerden cantarle a sus plantas mientras las riegan. En serio, les encanta. Muy bien, chao.